All right, hello class. Good evening. Okay. Hello, hello, can you hear me? All right, can you hear me, class? Vaya, yo creo. All right, here I am. I don't know why, but I'm having some internet connection issues. Déjenme ver. Okay. Buenas noches, teacher. Hello, chicas, no sé qué está pasando con mi conexión de internet. Ya van 3 veces que se desconecta. ¿Cómo me escuchan? Yes. Teacher. Vaya, hoy sí, hoy sí. ¿Se escucha bien? Sí. Yeah, Muy excelente. bien. Sí. Yes, teacher. Esperemos de que ya no falle la conexión a Inter. Sí, si no, ya vamos a buscar algo, alguna acción rápida para poder recuperar la conexión. Ok. Leamos el chat. Veo que me están escribiendo. Xiomara nuevamente está en el trabajo. Gracias, Xiomara, por el esfuerzo. De igual manera, Carlos Antonio. Ellos estarán de oyente entonces en la clase. Ok, los demás, ¿cómo estamos? ¿Listos? No los veo, solo veo a Manuel, I am Ana ready. María, Robert y Roberto. Don't be shy. ¿Saben qué? Tener la cámara encendida también nos motiva a estar pendientes de la clase, a participar. Así que concentrémonos, esta clase, estas 2 horas, pongamos su cámara encendida, no importa, sé que algunos tal vez van llegando de su trabajo o igual están en su cena, es válido, perfecto, hagámoslo, pero enciendan su cámara para que no se distraigan, que no hayan otros factores que me desconcentren de mi clase. Así que motivamos a Judith. Más, Verónica. Bien, Guillermo estará de oyente también. Tengo 3 oyentes solamente. Los demás, los motivamos a encender su cámara. Karen, Eliseo también. Para que podamos interactuar. All right, class. Okay, Judith. Teacher, Dígame, le escucho. una pregunta. Fíjese que una compañera me dijo que le preguntara que si por qué a ella no le había caído la llamada para ver si cuándo se iban a incorporar en los grupos, vea. Okay. Ajá. Entiendo. Ella llenó la solicitud, sus datos y está a la espera de que inicie un grupo. Me imagino que eso es, ¿sí? Bueno, no sé si harían otro grupo o hay otros grupos, no sé. ¿Y sabe el nombre de ella o el apellido? Porque yo podría ayudarle a revisar, a chequear si es que está en algún grupo. Si es que está en este grupo o en qué horario, porque sí. Fíjese que el Dígame. apellido no me lo puedo, solo sé que se llama Sara. Sara. Y Sara. Tal vez para mañana trae como el nombre y apellido, si se puede. Y yo le ayudo, porque sí, dieron inicio muchos, muchos grupos de principiante 1. Y me imagino que en alguno de esos grupos estará ella incluida. Pero sí, sería más fácil si la ubicamos por su apellido, Sara. Ah, okay. Sí, mañana le digo a ella entonces que me dé los datos bien y así
Ok. Se lo doy a usted. Perfecto. Igual, fíjense que hay otros grupos. Ustedes tienen el horario por la noche. Ustedes eligieron estar en la sesión de 7 a 9. Tenemos otros grupos también que ellos eligieron estar en las tardes, de 3 a 5 de la tarde. Hay otros grupos que creo que inician un poquito más temprano, como de 1 a 3. Entonces hay diferentes grupos, diferentes horarios. Y hay otros que incluso el sábado, el día sábado tienen algunas sesiones. Por eso les digo, son diferentes grupos que dieron inicio de una sola vez, los principiantes número 1. Entonces, tal vez ahí en esos grupos puede estar incluida ella o todavía no se ha aperturado otro principiante 1 para que ella se pueda incorporar. All right, class, it's nice to see you and nice to having you back. Vamos muy bien, ni siquiera se siente, ya estamos en día jueves. Día jueves, ya por la segunda semana. Imagine, va muy rápido el tiempo. Miren, abril, ya casi se nos va. Recordemos que mañana viernes también tenemos la sesión, pero el día lunes sí le vamos a dar esa pausa. El día lunes van a pausar por ser asueto. ¿Ok? Así que mañana motivados, mañana nos toca práctica, práctica de vocabulario y resumir todo lo que hemos hecho. De igual manera, revisamos la plataforma. Si hay algún ejercicio de la Unit Number 2 que debamos resolver juntos para que todos tengan completos esas notas, lo vamos a hacer mañana. ¿Ok? Voy a estar igual dando el seguimiento. ¿Quiénes son los que han completado la unidad número 1 en plataforma? ¿Quiénes están pendientes? Para que todos estemos como al mismo ritmo, al mismo nivel de avance. Ok. Ya dimos las indicaciones. Bienvenida. So let me introduce the topic for today. If you remember, we have been practicing the use of the simple present. When are we going to use the simple present? When we want to talk about daily routines, activities that I do in the present and they finish in the present. That is the simple present. We have been studying affirmative statements, negative statements, and yesterday, we were introducing the interrogative statements. En esta clase, ¿qué parte vamos a ver? Las interrogative statements. The last activity that we were having, it was about routines. Este es el ejercicio que no concluimos ayer. Empecemos por este para concluir. If you see, here we have some examples about the simple present statements with the interrogative form. Remember that for the simple present interrogative, we are going to use auxiliary verb. Tenemos dos verbos auxiliares. After the auxiliary verb, we have the subject. We have the verb. Este verbo es en su forma base, no se conjuga. We can include a complement and please do not forget to have a question mark. All right. ¿Se recuerdan? Llenamos este formato y todos concluíamos that we have the same routine. Tenemos la misma rutina casi todos. Get up early. What days do you get up early? Todos me dijeron on Monday, Tuesday, Tuesday, yes, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday. and Friday, right? So you get up early from Monday to Friday. What days do you go to work? You go on Mondays. You go on Tuesdays, Wednesday. Wednesday,
You go on Thursday and Friday. Friday. And sometimes on Saturday. How about playing tennis? When do you play tennis? You don't play tennis. No. In this case, you never play tennis. Not ¿Quién say never? even. You never, nunca juegan tenis. You don't play tennis. De ahí vamos a sacar oraciones negativas. Go shopping. Some of you were expressing that you only go shopping on Sundays. When do you see your friends? It depends if you're referring to your friends from work. Si están hablando de sus amigos del trabajo, of course, you are going to see your friends on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Friday. Hay algunos que ven a sus amigos on Saturday and Sunday. What days do you have dinner with your family? Every day. Vieron eso también. Todos los días tenemos cena juntos. What days do you study? You say on Monday, on Tuesday, on Wednesdays, on Thursday, Fridays, and that's it. Y así complementamos nuestro ejercicio. ¿Para qué me sirve entonces este tipo de preguntas? Para consultar información como esta. Yo les pregunto, ¿do you play tennis on Sunday? ¿Do you play tennis on Sunday? ¿Yes or no? ¿Do you play tennis on Sunday? No, no. No. Entonces redacto ahora una respuesta negativa. No. Don't. I don't. No, yo no. No, I don't. Don't. No, I don't. Siguiente pregunta. Do you go shopping on Monday? Do you go shopping on Monday or Mondays? Van a comprar los lunes, se van de compras. Affirmative or negative? No, Exactly, no. I don't. No, yo no. Estamos negando que yo no hago esa acción. Okay. No, I don't. ¿Qué otra pregunta puedo hacerles? Do you study on Tuesday? En este caso, la clase de inglés. Do you study on Tuesday? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Affirmative, negative. Okay, let me take an screenshot. Antes que continuemos, vamos a hacer un ejercicio como redacto preguntas, porque esa es la idea de este ejercicio, que sepamos elaborar preguntas para que mis compañeros den respuesta. Okay, let me take a screenshot quite fast. Here we go. Ahí está. All right. ¿Cómo entonces doy respuesta a interrogantes en inglés? En este caso, ¿qué tipo de interrogantes? With the simple present statement. Cosas que hago, cosas que yo no hago. Recuerden, hablamos de rutinas. Type of routines in English. Okay, here we go. Miren, acá tengo una serie de preguntas. In this case, we are going to practice two type of questions.
Vamos a practicar dos tipos de preguntas. In the first part, I have yes, no questions. ¿Cuáles son esas preguntas? Aquellas preguntas que me permiten responder con un sí y con un no. ¿Qué estructura estoy usando? El presente simple. The simple present. And the auxiliary do. And I have the second group of questions that all of those questions start with a WH word. Todas esas preguntas que inician con una palabra WH, se le llaman WH word. Miren qué tienen en común la primera palabra. Inician con WH. Esas preguntas se le llama information questions. Son preguntas que yo no puedo responder con un yes and no. Necesito información de la persona a la que estoy interrogando. Ok, practiquemos la primera parte. Yes, no questions. Ustedes me responden con un sí y con un no. Yes, no questions. Do you work on Mondays? Do you work on Mondays, class? ¿Trabajan los lunes? Yes. Ah, ok. Entonces yo puedo decir que mis alumnos trabajan el lunes. Do they work on Mondays? Yo respondo. Yes. ¿Quién es el sujeto en la oración? Am. They. Yes, I work. Y luego do. ¿Bien? Como mi sujeto en esta pregunta, yo la redacté con they. Miren quién va a ir en mi respuesta. El mismo sujeto, they. ¿Qué auxiliar incluyo al final de la respuesta afirmativa? El mismo que ocupé en la pregunta. Do they work on Mondays? Yes. ¿Cómo sería la forma negativa? No. No, Luego le they sigue don't. sujeto. No, They. Puedo dejar el do. No, porque si estoy negando, la forma del auxiliar es do más el not. No, they don't. No, they do not. ¿Sí? Nuevamente repito, para que sepan cómo responder si me están preguntando con el auxiliar do, mi respuesta debe llevar el mismo auxiliar, do. Si están conjugando el verbo auxiliar en la tercera persona, mi respuesta debe ir con does también, no con do, sino la misma forma que el auxiliar. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Number two, do you study on Sundays? Do you study on Sundays class? No, no. Ah, muy bien. Entonces, si fuera afirmativo, if it is affirmative, si es afirmativo, yes. I do. Yes, you do, o yes, I do. Yes, you. Yes, you. ¿A quién le estoy preguntando? No. Ah, yes, I do. exactamente. Como me están preguntando a mí, yo doy información sobre mi persona. No puede ser you, sino yes, I y el auxiliar. Do. Negative form. What is a negative form? No, I write a I don't. comma. I'm done. Teacher, una pregunta. Period. Please tell me. Cuando uno contesta con, digamos, yes, I do, ¿se puede usar, digamos, el verbo como un complemento? O solo queda así, como el I do, por ejemplo? Sí, claro. Esta que estamos viendo es una respuesta Cool. corta. Si yo ya quiero agregar el verbo, sería una respuesta larga.
Si quieren, también vemos esa parte, muy interesante cómo responder. Siguiente, ya vamos a ver esa parte. Does she drive to work? ¿Estoy preguntando a ella o estoy preguntando sobre su información? ¿Qué piensan? ¿Does she drive to work? Ese es otro punto importante. Entender a quién va dirigida la pregunta. ¿Does she drive to work? No le estoy preguntando a ella. Consulto sobre su información. So, how do you reply in affirmative form? Does she drive to work? We say yes. She does. She does. Negative, we say no. She doesn't. Puntuación es importante. Punto al final, porque es una respuesta, es una oración que estoy haciendo. Does she live in El Salvador? Does she live in El Salvador? Vive en El Salvador. Lo mismo, estoy consultando sobre ella. That's why I'm going to say yes. Yes, what? Can you continue? What was that? Yes? Yes, she yes, do. She. ¿Qué piensas? Yes, she do. ¿Cuál es el auxiliar en la pregunta? Does. Muy bien, ¿sí? El mismo auxiliar. Me preguntan con that, respondo con that. Negative. No, she does not. Ok, look. Auxiliar does en la pregunta, en mi respuesta también debe ser does. No puedo decir do. Si en mi pregunta está conjugado de esta manera, en la respuesta también, la misma. Si en la pregunta está como do, do. Y así fíjense qué pasa con todos los verbos auxiliares. Para que ustedes vayan tomando esa nota. ¿Cómo respondo? Si les preguntan, can you drive? ¿Pueden manejar? ¿Puedes manejar? Te preguntan, can you drive? No, I do. No, I do. ¿Con qué auxiliar me están preguntando? Afirmativo, diría yes. I. Miren el verbo auxiliar que ocupo. Can. ¿Por qué con can? Porque me están consultando con el auxiliar can. Negativo. No. I can't. No puedo decir yes, I do. No, yes, I am. No. Si me estuviesen preguntando con el verbo to be, ¿qué creen que voy a pasar en la respuesta? Paso a responder con el mismo auxiliar. Is she happy? ¿Qué verbo auxiliar estoy ocupando? ¿O qué verbo es el inicio de mi pregunta? El verbo to be. ¿Qué verbo voy a ocupar para responder? Yes. Yes, she. Is. ¿Por qué? Porque ese es el verbo que están ocupando. Nunca puedo decir yes, she does. Or yes, she can't. No, no coincide. Miren, yes, she is. Así tienen que saber ustedes responder cualquier tipo de pregunta. Fácil de analizar. Si me preguntan con can't, respondo con can't. Si me preguntan con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Si me consultan con el verbo auxiliar do, respondo con el verbo auxiliar do. Y así con todos los verbos auxiliares o con el verbo to be. ¿Se comprendió este ejercicio? ¿Is it clear? Yes. Yes. Ok, ¿y qué pasa con los demás? ¿Sí está claro? ¿Is it clear? Eso es para que puedan responder cualquier pregunta en inglés. Si captaron esta idea, son capaces de responder correctamente any type of questions
in English. Okay, there you go. Let's continue. Here we go. ¿Qué dijimos? Que estas son respuestas cortas. ¿Y cuáles son las respuestas largas o completas? Quite easy. Pongamos el primer ejemplo. Solo que acá no tengo tanto espacio. Let me do something. La pregunta es, ¿se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? ¿Yes? Yes. Ok. Muchas veces no lo ven si están desde el teléfono. Do they work on Mondays? Do they work on Mondays? Esa es mi pregunta. Respuesta completa sería yes, they do. Incluyo primero la respuesta corta y afirmo nuevamente lo que me están consultando. Yes, they do. They work on Monday. Esa es una respuesta completa. Yes, I do. They work on Monday. ¿Cómo sería la forma negativa? Lo mismo. Decimos, no, they don't. Pero en este caso, ya no pongo la forma corta y vuelvo a repetir, no, they don't work on Mondays. Sería como repetir dos veces la información, si no, paso a corregir la información. No, they don't work on Monday. En la respuesta negativa, para que no se escuche redundante, doy una sola respuesta. Pero está correcto, teacher, si digo, no, they don't. They don't work on Monday. Sí, gramaticalmente está correcta la oración. Pero en mi caso yo les motivo que si quieren dar una respuesta completa, den una sola oración con las negativas. Si quieren repetir dos veces, forma corta y luego repetir toda la información nuevamente, that's all right, es aceptable. Ok. Copiamos estos ejemplos en su cuaderno. Please, copy those exercises on your notebook. Please, te doy, ¿cuánto? ¿Unos 30 segundos? No, muy poquito, teacher. I'm going to give you like a minute, 1 minute. So you can copy these exercises. Please, go ahead. All right. And after that you have finished, you can say, teacher, I finished. Go ahead, please. Ya vimos la parte de yes, no questions. Aprovechen si hay preguntas, consultas sobre cómo responder. Con las yes no questions, go ahead, please. Just let me know. Did you finish? Todos tienen cuaderno de inglés, sí. Yes, teacher. All right. That's all right. Excellent. Thank you.
You finish? Yes. Finish. Okay, there we go. So let's continue. If you see, ya sabemos o ya tenemos la idea how to give an answer. ¿Cómo respondo entonces todas aquellas preguntas que van con el do? Look what we have here. We are going to practice the other group of questions. Hay un segundo grupo de preguntas en el presente simple. En este caso, las que necesito obtener información. Where do they work? ¿En dónde trabajan? ¿Será que puedo decir yes? Where do they work? No. Imposible dar respuestas así. ¿Qué necesito obtener? Información de la persona. For example, si yo les pregunto, where do you work? Where do you work? ¿En dónde trabajan? Where do you work? Where do you work? ¿Tengo la respuesta? No, yo no la tengo. Por eso yo necesito consultar. ¿En dónde es que ustedes trabajan? ¿Ok? Ana María, where do you work? Where do you work? ¿A dónde trabaja? Where do you work? No sé cómo se pronuncia maquila. ¿Y tendrá algún nombre en específico la compañía? Confecciones El Pedregal. Vaya, muy bien. Entonces, todos trabajan en el mismo lugar, clase, ¿sí? Sí. Ok, entonces miren cómo respondo. They, ellos, yo me estoy refiriendo a la clase. They work at confecciones. Hey, Bray. El Pedregal. Vean mi forma de responder. Solo en la pregunta es que yo estoy utilizando el auxiliar. ¿Ya vieron el tipo de auxiliar que tengo acá? Tengo do. En la respuesta no lo necesito. ¿Por qué? Porque es una respuesta que se redacta diferente. Si yo les pregunto, where do you work? ¿En dónde trabajan? Ustedes dicen, I work at Confecciones El Pedregal. Aquí va una pregunta directa hacia ustedes. What do you study? ¿Qué estudian, chicos? What do you study? English. I study English. Y si se fijan, la redacción de la respuesta está utilizando el presente simple, sujeto, verbo y un complemento. También ese tipo de preguntas están con el presente simple. Subject, verb, complemento. Todas siguen el mismo patrón. Siguiente. ¿Quién tiene un carro acá? Who has a car? Who has a car? De las chicas, ¿quién tiene un carro? ¿Quién maneja un carro? Yes, ¿quién maneja un carro? O tal vez de los chicos. From guys, from los chicos. ¿Alguien tiene algún carro que maneje? Ok, entonces pongamos un ejemplo al azar. ¿Qué tipo de carro maneja ella? Miren mi pregunta. What car? ¿Qué carro maneja? En mi pregunta estoy ocupando un auxiliar. ¿Por qué? Es una pregunta para consultar una rutina también. ¿Qué carro maneja? ¿Cómo la respondo? Utilizando el presente simple. She drives. Mire, drives. Porque es afirmativa y porque es con la tercera persona. She drives a
Mencionen un Hilux. How do you spell Hilux? Like this. Con Y. No. Hilux. Well. Let me look for Hilux. Hilux. Sí, así está bien. Hilux. Right. Vean la respuesta que di. Es en el presente simple. Sujeto. Verbo conjugado con la tercera persona. O sea, le agregué una S. She drives a Hilux. Next one. Where does he live? ¿En dónde vive? Digamos que él vive en... Soyapango. Where does he live? ¿En dónde vive? ¿Cuál sería la redacción? Él... He lives. He lives. He lives in Soyapango. He lives in San Salvador. ¿Por qué estoy agregándole S al verbo? Estoy conjugando la respuesta en presente simple utilizando la tercera persona. Lives. He lives in Soyapango. Ambos tipos de preguntas tienen que ver con el simple present tense. Todos estos son ejemplos de simple present tense. En este caso, forma interrogativa. Interrogative. Para que ustedes sepan que cuando voy a consultar sobre una rutina, puedo tener dos tipos de preguntas, no solo aquellas que se responden con yes and no. If not, I can also have those questions in which I am going to get information. Ok, hoy sí, vamos a enviarles esta, el screenshot. Les comparto esta imagen también. Para que vaya quedando en el chat y también en sus cuadernos, clase. Please. Es una forma de aprender también, transcribir. Here we go. All right, let's stop for a while. Paremos por acá un ratito. Vamos a chequear la asistencia. Let me check the attendance list. A ver quién vino a la clase ahora. ¿Quién se conectó a tiempo? ¿Y quiénes nos hacen falta? ¿Okay? Aunque la asistencia ha estado muy, muy, muy buena clase. Es bien raro aquel que no se conecte a la clase. Y si lo hace... digamos, tarde o no se conecta, justifican. Eso me dice que van bien. Son un grupo muy comprometido. That's all right. Ok, class. If you go and check WhatsApp, ahí está la información en WhatsApp. There you have it. Ok, here we go. What day is today, class? Today is... What day is today? ¿Qué día es? Today is Thursday. It's April, Thursday. April. Thursday or April. April 27. 27. There you stand. 27. There you go. Is Ana Gloria Hernández in the class today? Ana Gloria Hernández de Alvarado. Present. Ana, ¿qué se me hace, Anita? Se me pierde. Es que ayer no pude conectarme, estaba lloviendo duro. Ah, ok, por la lluvia. Don't worry. Gracias, Ana, por conectarse ahora. Ana María. Present, teacher. Ana María, bien puntual. Ahí está. Brenda Angélica. Present, teacher. También Brenda, excelente. Carlos Antonio Cruz. Todo viviente. Ah, yeah, right. Hey, thank you. Gracias, ah, pero ahí está. Gracias, Carlos. Thank you. Carlos Enrique. Mena Barahona. Carlos Enrique. Probably he's not here. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Hi, Cindy. Ahí está Cindy. David Armando. David Armando Romero. Present, teacher. Hello, David. David Otoniel Cortés García.
All right. Segunda clase que se ausenta David O'Toniel. Fátima Laura Mejía. Present, teacher. Okay, Fátima, excelente. Gloria Isabel Galán Rivas. Gloria Isabel Galán Rivas. She's not here. Guillermo Josué Osorio Ventura solicitó permiso, ¿verdad? Yes. José Roberto Ramírez. Present, teacher. I was having dinner. Oh, don't worry. Have a nice dinner right now. Karen Patricia. Karen. Present, teacher. Hi, Karen. Excellent. Hi, teacher. Catherine Mercedes. Soriano Romero. Catherine Mercedes. Oh, she's not here. Lillian Elizabeth. Lillian Elizabeth Cuellar Ramos. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Ok, Manuel, excelente. Marielos Elizabeth Díaz Pérez. Present. Ok, Marielos. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Present, teacher. Excelente, Natalie. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. Present, teacher. Hi, Eliseo. Excelente. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Ok, Roberto. Thank you. Rocío Marisol Gómez Palacios. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Ok, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Present, teacher. Ok, Verónica. Excelente. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Ok, Judith, excelente. Xiomara Elizabeth Ramos. Xiomara, que she's not there. And Yanira Reyes de Asensio. Present, Yanina, teacher. Ahí está. Thank present. You, Yanira. De acuerdo al listado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes ausentes en esta sesión. Solo son 21 de como de 26 estudiantes, de 28 estudiantes. ¿Qué clase? Recuerden, la asistencia muy, muy importante en cada sesión. Gracias a los que están conectados y gracias por el esfuerzo. Ok, entonces, ¿qué hacíamos? We were making questions. Vamos a terminar este ejercicio. Questions, preguntas. ¿Cómo redactan entonces la siguiente pregunta, clase? Esta, usen la expresión see friends. Consulten a un compañero si ven a sus amigos. Y pueden decir el día miércoles. Consulten si ven a sus amigos el día miércoles. ¿Cómo redactarían esa pregunta? Go ahead, please. ¿Quién quiere probar? Who wants to try? Siguiendo esta fórmula. Miren la fórmula que van a seguir. You need to add an auxiliary. Primero, auxiliar. Do you see your friends on Wednesday? Wow, amazing. Do you see your friends on Wednesday? Yes or no? Or on Wednesday? Wednesday. Yes or no? Yes. Yes what? Yes, we do. Yes, we do. Amazing. Yes, we do. Who wants to make another question? ¿Quién más hace la pregunta para go to work? Y Saturday, go to work on Saturday. Make the question. Do you go to work on Saturday? Okay, do you go to work on Saturday? Si fuera afirmativa, ¿qué responden ustedes? Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. ¿Y si es negativo? No, I. No, I don't. No.
No, I don't. Ok. Voy a hacer las preguntas y ustedes me responden afirmativo o negativo. All right, ready. Judith. Judith Marroquín, ¿ah, Judith? Judith, do you go shopping on Monday? Do you go shopping on Monday? No, I do. One more time. No, I? No, no, I don't. Great job, Judith. Roberto Guzmán, do you have dinner with your family on Sunday? No, I don't. Excellent. Sandra Yamilet, do you study on Monday? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. I do. Do. Fatima Laura, do you play tennis on Sunday? Do you play tennis on Sunday? No, I don't. Great job. No, I don't. Ana Maria, do you get up early on Sunday? Do you get up early on Sunday? Yes, I do. Yes, I do. Perfect. David Armando, do you go to work on Sunday? No, I don't. Excellent. Están respondiendo muy bien. Muy bien. Siguiente. Brenda Díaz. Do you see your friends on Friday? Do you see friends on Friday? Yes, I do. Yes, I do. Consultemos sobre otras cosas. Let me see. Verónica. Verónica, do you eat pupusas on Sunday? Do you eat pupusas on Sunday? No, I don't. Okay, excellent. Ana Hernandez, Anita, do you... ¿Qué le preguntamos a Ana? Do you drink coffee on Monday? Toma café los lunes. Do you drink coffee on Monday? No. Yes, day. ¿Cómo sería la respuesta? Ayúdenme, clase. Yes. Si es afirmativa, ¿cuál sería el orden de responder? Yes, I do. Okay. Yes, I do. No. Yes, I do. Recuerde que hay una forma de responder. Ana, ¿cómo le pregunté? ¿Qué es lo que le consulté, Anita? Pongámoslo en negro. Aquí, mira, Ana. Do you drink coffee? Yes, girl. Usted toma café, ¿qué le dije? El lunes, ¿verdad? On Monday. Do you drink coffee on Monday? Y usted me dijo que sí. ¿Cuál sería la respuesta correcta o completa? Decimos sí. Yes. Luego tiene que decir yo, yes, I. Yes. Y le agrega el auxiliar do. Do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do. ¿Por qué? Porque en la pregunta lleva el do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Esta va para todos. Do you like? Do you like? Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Le gusta la pizza? Do you like pizza? Yes, I do. Do you? Muy bien, excelente. Do you listen to music every day? Do you listen? Yes, I do. Yes, I do. I do.
Yes, I do. Muy bien. ¿Será que guardan dinero? Do you save money? Do you save money? No, I don't. No, dice, yo no guardo dinero. I don't. Ah, algunos dicen, yes, I do. Otros, no, I don't. ¿Será que se ejercitan? Do you exercise every day? No, I don't. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Do you check Facebook every day? Do you check Facebook every day? Yes, I do. No, I don't. No, no I don't, dicen. Yes, I do. Ah, muy bien. Ya vieron, son rutinas, cosas que sí hago y que no hago. Do you take a shower? Se bañan todos los días. Do you take a shower? Yes, I do. Sometimes. Yes, sometimes, dice. Si está lloviendo, no me baño. Dice. Sometimes. So, no, I don't, sería la respuesta. Okay, I do. Do you brush your teeth? Se cepillan los dientes todos los días. Do you brush your teeth? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Y si yo quiero consultar cuántas veces. Ah, ya cambia la pregunta. Ya no es do you. Ya uso otro tipo de estructura. Okay. So, yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Recuerden esa estructura y van a saber responder sobre rutinas. Entonces, les consulto, ¿qué tipo de actividades hacen todos los días ustedes? ¿Eh? En español, ya la vamos a redactar en inglés. Se levantan, you wake up, se bañan, se visten, toman café, desayunan. ¿Qué más hacen? Piensen en la rutina desde que se levantan. What else do you do? Cocino. Cocinan. Uh-huh. What else? ¿Qué más hacen? Ajá. Desayunamos. Exacto, desayunan. Sigan la rutina, hora uh-huh. por hora, hasta que se acuestan. Preparar la ropa que uno se va a poner. Ok, muy bien. Luego de prepararla, ¿qué hacen? Se visten. O plancharla también. Planchar, se visten. Me voy para el trabajo. Trabajo. Cocino antes de irme. Cocino antes de irme. Ok. Llegan al trabajo. Hacen sus actividades. Finalizan su trabajo. Regreso bien. A casa. Y ahí hay muchas rutinas. ¿Cuál es la meta de ustedes ahora? Saber detallar actividad por actividad. ¿Cuál es su rutina diaria? Utilizando el simple present tense. Esa va a ser nuestra actividad como con la que vamos a finalizar. Lo van a hacer en grupos, obviamente. But before, I need you to practice. Vamos a practicar speaking. Ya tenemos bastante en practicar speaking. If you see here, we have a picture. And in this picture, we have two girls that are having a conversation. ¿Cómo se llamarán estas chicas? I have one girl, two girls. Janet and Cindy. Ya vamos a ver de qué hablan. Janet and Cindy. Listen to your teacher and read the conversation. After that, you are going to practice the conversation with your classmates. Okay. ¿Cómo va la conversación? Listen to me. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this weekend. But Kathy is very busy. Kathy or Katie también puede ser. Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? Who is Katie? The new secretary. Vamos, the new
Secretary. Secretary. Her schedule. Dejemos acá esta subrayada. Schedule. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is a busy and on weekends. Okay. Subrayamos las palabras que no conocen, los verbos, los nombres que no conocen. Empecemos con eso. What are the new words from the vocabulary that you don't know? Read the conversation and tell me. Teacher, alguien que quiere aprender, que quiere que manden el enlace. ¿A dónde está escribiendo? ¿En WhatsApp? Sí, si me WhatsApp. Lo ayuda a alguien, chicos, alguien que le pueda compartir el enlace. Porque no tengo a la mano el cell phone. Gracias por informarme. Ya vamos a ver. All right, ¿qué más? ¿Qué otro vocabulario no saben? Aquí está, let me see. Alguien que sube el enlace. ¿Qué enlace será? ¿Será este? Let me see. Vaya, se lo enviamos. Ok, ¿qué otra palabra conocen o no? Perdón, no conocen. I have a schedule, I have tight, and arrange. This is part of the new vocabulary. ¿O ya manejamos todo ese vocabulario? Yes, you do. No, I don't. Schedule. Okay. Schedule, tie, arrange. Ajá, arrange. Ese, what does it mean, arrange, teacher? Ahorita, ahorita solo estamos recopilando todas las que no conozcan. Sí, pero le, ¿qué otra? Dejo, ahorita no sabe cómo no vamos a llegar lunes. Any other, any other. ¿Qué otra no sabe? Si no, quedémonos con esta. So, number one, schedule. ¿Cómo lo pronuncio? La letra S. Esta suena como una K. Schedule. Para que tengan una mejor idea, vámonos a nuestra herramienta. ¿Se acuerdan qué les sugerí usar? The translator. How to pronounce. Googleémoslo. Claro que sí se puede. How to pronounce. Schedule. Here we go. Look, let's practice the first word from the vocabulary. Schedule. Hey. Yo. Schedule. Ah, hoy sí les sale. Perfecto. Otra vez, escuchen y practiquemos. Schedule. Schedule. Acuérdense que esta suena como s. Luego tenemos que yo schedule. Sí, hoy sí saben comprender cómo se pronuncia schedule. Escriban en su cuaderno y a la par ponen este sonido, suena como schedule, schedule. Yeah. And what is schedule? Schedule is horario, horarios, horario, un horario. Yeah. Schedule. ¿Cuál es su horario de estudio en las noches? From 7 to 9, de las 7 a las 9. Ah, ese es mi schedule, mi horario de estudio. Schedule. ¿Cuál era la otra? Schedule. Muy bien. I don't remember. ¿Cuál era la otra?
tight. 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 Gracias. Y la última, schedule tight. Schedule. Eso no es tan difícil de pronunciar. Tight. 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 Cuando un horario de trabajo es very tight, es muy, ¿cómo le llamamos? Muy saturado. Tight. Algo muy tight. Pesado también. Tight. That's the meaning of tight. Schedule and tight. What was the other one? ¿Qué otra teníamos? Arrange. Arrange. Ese tal vez en pronunciación no está difícil, it's not difficult, pero pongámosla, why not? Arrange. Arrange. Este es un verbo también. Oh, miren cómo la traduce o cómo me da la idea. O, como una U. O, arrange. 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 Miren, rain. Y luego la G, la Y. Nota. Arrange. 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 Right job. ¿Y de qué se trata el verbo arrange? Cuando yo estoy arreglando. Arreglando. Un sinónimo puede ser coordinando, poniendo en orden. Arrange. Estoy poniendo o estoy arreglando los horarios. ¿Quiénes van a trabajar los sábados? Ah, arrange the schedule. Estoy organizando los horarios. Arrange. Eso es arrange. Pero quiero bajar. Ok. Vaya, si ya no hay más preguntas de vocabulario y pronunciación. Let me repeat again. Repito nuevamente. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. ¿Qué está diciendo Cindy? I have many things to do this week. ¿Qué dice? Tiene muchas cosas. Tengo muchas cosas que hacer este fin de semana. Seguro esta que semana, esta semana, no fin de semana. Muy bien, tengo muchas cosas que hacer esta semana, pero... Pero Katy está muy ocupada. Exactamente. Tengo muchas cosas, pero Katy está muy ocupada. ¿Really? ¿Cómo es Katy? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es Katy? Pregunta. Ah, oh. De new secretaria. Perfecto. ¿Qué dicen sobre Katy? Miren el comentario. Here. Su, que dijimos que era schedule. Her, horario. Schedule. Horario. Horario. Es muy cargado, pesado, apretado. Su horario es muy pesado. ¿Por qué? Miren qué hace los lunes. On Monday. Many, hace muchas llamadas. Luego, ¿qué hace? Luego el lunes. Luego, escribe. She writes reportes. Para la producción. About, sobre la producción. Sobre. Después de tomar llamadas, escribe reportes sobre la producción. Eso solo los lunes. Y le pregunta Janet. And what does she do the other days? ¿Qué hace los otros días? ¿Y qué hace los otros días? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Le envía algunos correos a quién. ¿Quién era el bookkeeper? Acuérdense. El contador. Al contador. Y el viernes, and on Friday, she arranges. Miren, ¿qué hace los viernes? Coordina, organiza, programa. Reuniones. Reuniones.
She's so busy. Ella está muy ocupada. Y sigue y le dice, and on weekend. Y los fines de semana. Ok, y ahí queda la conversación. Probablemente no menciona todos los días, solo menciona Monday, Wednesday, and Friday. Monday, Wednesday, and Friday. But she has a very busy week. Okay. Class, we're going to go and practice with your classmate. But before we go, antes de ir, quiero escuchar a dos de los compañeros a ver qué tal nos sale la conversación y la pronunciation, la pronunciación. I need one to play Janet and the other one to play Cindy. Two volunteers, please. Who wants to read and participate? Just two volunteers. Me. Go, please. Roberto, and who's the other one? Robertillo. Dale, Robertillo. Hello, hello. Roberto hello. And Robert. Roberto, Janet, Robert, Cindy. Go, please. ¿Quién va a ser? ¿Cuál Roberto se refirió? You, you are Janet and Beltrán, Cindy. Okay. Go ahead, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? All right, just this one. Solo esta, practiquémosla. Great job, guys. How about this one? Busy. 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 Okay, dos más. Dos compañeros más que quieran practicar. Just two more. Two more, please. Xiomara, do you want to practice, Xiomara? No? Okay, she doesn't want to. Who wants to practice? Quiero escuchar la pronunciación. Vaya, si no, let me send you to different groups. Lo voy a enviar en parejas. La idea es escuchar su pronunciación, corregir pronunciación, ¿ok? Es parte del aprendizaje. Practice as many times as you can. Todas las veces que puedan, practiquen. En 5 minutos. Go, check WhatsApp. There you have the conversation. All right, here we go, class. Speaking time right now. Si no se pueden unir a la sesión, perdón, al grupo, se quedan acá. Here we go. All right, parejas. Ya no puedo. Bueno, si no se pueden unir, se quedan. De conversar, ya no puedo. Aquí vamos. Sí, aquí quédese mejor. No se meta a la sala porque sí, se le puede desconectar. Puede quedarse acá. Don't worry. No acepten la invitación los que no pueden unirse. Don't worry. There you go. Good teacher. Okay. Ajá, ¿qué pasó, Manuel? What happened? No, que estaba bien, le decía que nos íbamos a quedar por acá. It's good. Bye. Mm-hmm. So, I'm still missing some classmates. Me quedan varios. Ya todos los que están acá no van a ingresar.
visto ayer mi prima. Vaya, si no, vamos a arreglar aquí algunos grupos. Let me see. All right. Vale, que se quedan acá, vamos a practicar también. Si gusta, Manuel, elija a dígame. Alguien para que practique. Dígame. Sí, dígame. Y para que aquí te dejo volado blanco, que donde dice a vos unirse, y puedo apoyar ahora no. Sí, claro, ahora no. Póngale ahora no. Para que se quede acá en esta vale. sesión, ¿ok? Muy bien, ahora no. Ahí rechaza la invitación. Muy bien. Sala número 7. Vaya, chicos, empiecen a practicar, los voy a escuchar. Los dos que veo activos ahorita son, let me see. Veo a Manuel, Fátima y Ana. A Fátima, la señorita Fátima. Vaya, Fátima. Muy bien. Y luego Ana, vamos a practicar con alguien más. Richard. ¿Está esto? La conversación que le envié a WhatsApp, Ana, esa es la que van a practicar. ¿Oíste? Muy bien. Ok, empiecen, chicos. Quiero escucharlos. Ahí está. Bueno, ya voy a regresar a esta sala. Practiquen mientras yo escucho a sus compañeros. Practice, please. Ok. Practice. Ahí tengo a Verónica, Ana, que puede practicar con Fátima y Manuel. Practiquen, chicos. Manuel. También Marielos está por ahí. Ok. They know secretary here Sture is very thin on Monday. She's making money for cake later. She is quitting her report. I put the production. What does she do other day? Oh, Wednesday. She sent some emails to the bookkeeper. On Friday, she's arranged meeting. She is so busy and on weekends. Right. Muy bien. ¿Cómo se sienten con la pronunciación? No se preocupen. Vamos iniciando. Esto es básico apenas. ¿Eh? Básico, es basic. Pero entre más practiquen, más seguras se van a sentir. All right. Las escucho. Ahora cambie. Dígame, la escucho. Yes, ¿Iba a decirme algo? No. Casi no pronunciamos bien, pero ahí estamos. Es el inicio, apenas llevamos 2 semanas, ¿okay? Pero lo que quiero buscar con este ejercicio es que se quiten el miedo. Yo voy y hablo, y si yo no sé cómo se pronuncia, escucho e imito, ¿ok? Vamos. Thank you. Let's repeat. Good morning, Cindy. How are you? Repitamos, chicas. Good morning, Cindy. Good morning, How are you? Fine. I have many things. I have many things to do this week. But Katy is very busy. Really? Really? Who is Katy? Muy bien. The new secretary.
Secretary. Hair casual. Hair casual. Otra vez, hair casual. Hair casual. Is very casual. Is very tight. Is very tight. It's very tight. Perfecto. On Monday. On Monday. On Monday. She makes. She makes many phone calls. Many phone calls. Later. Phone calls. Later. Phone calls. Later. Later. She writes. She writes. Reports about the production. About the production. And what does she do the other days? She do the other day. On Wednesday. She sends some emails. She sends some emails To the bookkeeper. And on Friday. She arranges meetings. She is so busy. And on the weekends. Los fines de semana, okay. Vaya, se van a ir acostumbrando, believe me, van a ir acostumbrándose a escuchar. Por eso es que es importante que escuchen y vayan leyendo a la misma vez, para que su cerebro también asimile, así es que se pronuncia esta palabra. Número dos, el consejo dos, escriban la palabra que no sepan, escriban a la par como ustedes escuchan que se pronuncia, y practíquenla. Practiquen y así se van a ir memorizando muchas palabras. ¿Ok? Vaya, regresen al grupo principal. Great job, girls. Thank you. Excellent. Great job. Hi, Kai. La verdad no me fijé. Do you have questions? Teacher. Mm-hmm. Go ahead, please. What does it mean, arrange? Arrange. Sí. In this case, it's like coordinate or to place something in order. Okay, arrange. Thank you, teacher. You can give me the order to tight. Tight, all right. Okay. Tight, it's whenever you say that, in this case, a day is very busy. You have a lot of activities to do. Tight, okay. Apretado. Hay muchas cosas que hacer. Es un día apretado. Tight. Thank you, teacher. Any other? Only that. So how about the pronunciation? ¿Cómo se siente? It's quite easy, it's right? It's very good. Sí. It's very good. It's good, all right. Schedule es horario, ¿verdad? Horario, yeah, that's right. Horario. Okay. Yes. Horario. Schedule. Ella tiene una duda con, yes, tell con esta pronunciación de busy. Busy. Sí, porque yo estaba yo ahí algo, porque no recuerdo bien. Y le andaba diciendo yo busy. Busy. Okay. Muy bien. Sí. Vale, creo que ustedes dos sí no nos sentimos tan
tal vez asustados con ese tipo de actividades. Cuando tenemos que leer, hay compañeritos que sí, es la primera vez que lo hacen, pero por eso a veces me detengo y voy despacio con ellos. Sé que no todos estamos en el mismo nivel, pero cuando a ustedes les toque, chicos, trabajar con alguien que ustedes identifican que les cuesta, apoyémoslo, ¿ok? Para que ese compañero se sienta animado a seguir. So, excellent job, guys. You're doing a great job. You can come back to the main room. Okay, okay. All right. Okay. Here we go. All right. All right, it's time to come back. Did you practice? ¿Practicaron? ¿Este grupo practicó? Did you practice? Yes. No, you didn't. I just had the chance to listen to some groups. Escuché un par de grupitos nada más. But be honest, class, how do you feel with this type of activities? ¿Cómo se sienten con las actividades de conversación? In which you need to practice the correct pronunciation. Aha, Natalie, how do you feel with this type of activity? Is it difficult or kind of easy? Dígame. O igual, todos los demás pueden opinar. ¿Cómo se sienten? Fine. Fine. You feel fine, okay. A mí siento que me cuesta la gramática, muchas pausas hago. No, pero es parte del proceso. Felicito que tienen el valor de pronunciar. Quítense el miedo de equivocarse. Don't be afraid. Yo también inicié así, créanme. Yo inicié nula totalmente del inglés. Nada. Y eso que estaba ya en un nivel universitario, ¿no? Yo no sabía del inglés mucho, solo lo más básico, el alfabeto, los colores y cosas así. Pero la práctica dicen hace al maestro. ¿Y por qué no ustedes? Están en el buen proceso. Así que cada vez que identifiquen una palabra nueva, búsquenla. Vayan ustedes mismos acostumbrándose a buscar definiciones, entender qué significa, aprender a pronunciar. Tienen tantas herramientas para hacerlo. Así que clase, perfecto. All right, so this activity is over. What are you going to do right now? I need you to make a daily routine list. Quiero que me redacten cuál es su rutina diaria. But of course, I have an example right here. And as you may see, I have some pictures about activities that we do every day. Pero si se fijan, son ideas inconclusas. I wake up. I get up. Pero no me da información específica. Let's review the vocabulary. Cada palabra o cada expresión que no entiendan, vamos haciendo pausa y la aclaramos. Number one, I wake up. I wake up. What is this class? I wake up. Yo me despierto. Ah, no. ¿Será me despierto o me levanto? ¿Qué piensas? Me levanto. Me levanto. Not really. Mm. Me despierto. No, me despierto. Me despierto. Muy bien, tengo dos acciones diferentes. Primero tengo que despertarme y después me levanto. Claro. No puede ser lo opuesto. Primero me levanto y luego me despierto. Bueno, también, ¿verdad? También dicen. Voy bien adormitado y hasta que me levanto me despierto. No, yo siento que hay un orden. Ay. Esa alarma, ustedes se levantan con alarma o son tan valientes que no necesitan alarma. What do you sí, mean? Sin alarma. Con alarma. Apagamos y la volvemos a poner. Con tres. Pongo la alarma, no me despierto. Chicos, yo también, yo pongo tres alarmas. Yo me conozco, tres,
tres y voy pausando, pausando. Y ya me he dormido, créanme, ya me he pasado. 5 minutos más. 5 más, dice, 5 more, 5 more. Yo estoy entre las 4:15. Las 4:15 la pongo, yo sé que a las 4:15 no levanto. Ok, las 4:30, 15 a las 5. En some time. So, lo primero que hacemos, I wake up, me despierto. I wake up. After waking up, I get up. Get up is an action. This is the action. La acción, me levanto. Salgo de mi cama. I get up. After that I get up, what do we do, class? I get up. Yo me baño. I take a shower. ¿Cómo dicen bañarse en inglés? ¿Qué verbo ocupan? I take a shower. I take a shower. ¿Por qué es la acción? Yo tomo un baño. I take a shower. Shower. Baño. I take a shower. And after that, what do we do, class? I take a shower and then... I get dressed. Tenemos el verbo dress. Dress. Esto es un vestido, pero si ya lo convierto en verbo... Dress. Me he visto. Bueno, I get dressed. Me he visto. I get dressed. ¿Qué más hago aparte de vestirme? Me peino. Ok. I comb my hair. ¿Ustedes se peinan, chicos? Do you comb your hair? Sometimes, dice. Yo igual, fíjense. To be honest, ya de por sí mi cabello es liso. Yo, I don't comb my hair. Yo no me peino. I don't comb my hair. Yeah, I don't need to. Y los chicos, yo creo que no se peinan o así. Ay, yes, teacher, para verme guapo, dice Manuel. I comb my hair. Enseñando el peinado, Manuel. ¿Verdad? Claro, dice. Y después de peinarme, cambiarme, ¿qué hago? Desayunar. Ah, okay. Just let me go back. Volvamos acá. Get dressed. Puede incluir incluso la acción de ponerse los zapatos. Vestirse es todo. Ropa, zapatos. I get dressed. Pero si quieres ser específico, es otra manera de especificar. Ah, ya me vestí, me peiné. What do you do? I have breakfast. ¿Y por qué digo have? I have breakfast. Teacher, ¿puedo ocupar el verbo eat? ¿Será que puedo ocupar el verbo eat? ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando digo I have breakfast, when are we going to say I eat breakfast? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Have. ¿Cómo digo? Porque es una acción. Mira, aquí dice I have breakfast. ¿Puedo decir I eat breakfast? ¿Qué verbo ocupo? Vamos, aclaremos eso. Have breakfast, eat breakfast. Yo tomo desayuno. No, toma y desayuno. Muy bien. ¿Será por la hora? Not really. Tiene que ver un poco la hora. No, no tiene que ver la hora porque puedo decir I have dinner. También puedo ocupar otro. En una es yo desayuno y en la otra yo tomo el desayuno. Okay. Oh, ¿será porque cuando dice break rompe, digamos, como para iniciar, sí, algo así? Fíjese que breakfast tiene mucha razón. Breakfast es romper. Break y fast, esto es ayuno. Fastening, fast. Entonces, cuando ocupamos breakfast, rompo mi ayuno. Se convierte en desayuno. Desayuno. Ah. ¿Me vieron la conversación de des? O sea, deshacer. ¿El qué? El ayuno. Tiene mucha lógica el desayuno.
¿Ya lo habían analizado así? Alguna vez. El desayuno, ajá. Ok, pero lo que les consultaba era el verbo have y el verbo eat. I eat breakfast. Cuando ustedes digan I have breakfast, estoy queriendo decir que estoy desayunando, pero ahí incluye la acción de tomar, masticar, comer. Como la categoría, la acción en general, yo estoy desayunando. Eat. Cuando ocupen el verbo eat, pueden ser más específicos. I eat pupusas. Soy bien específica. Yo como o estoy comiendo pupusas. I have breakfast. Estoy desayunando. Yo estoy comiendo. Comer o eat es la acción. Esa es la diferencia de ambos verbos, comer y tener un desayuno. I have breakfast. Siguiente acción, después de desayunar, what do you do? Voy a trabajar. I go to work. Felizmente van a trabajar. I go to work. Miren cómo cambian las caras. Me da risa acá. I go to work. Van volados, como dicen, corriendo. I start work. Miren su cara. I start work. Bien de frente. I start work. Inicio a trabajar. Miren las secretarias. ¿Qué hacían las secretarias? I answer emails. Responder correos electrónicos. Ok. Y luego, ¿qué pasa? I have lunch. Almuerzo. Almuerzo. Miren cómo cambió de humor repentinamente. ¿Por qué? Me identifico. Porque ya salió el trabajo. Terminó el trabajo. I finish work. Felices. Se identifican. Todos cuando salimos. Todos cuando salieron. I finish work. You're so happy. Pero miren al inicio. I start work. Y más si es un lunes. Even if it's Monday. And then, after you finish work, what do you do? I arrive home. I arrive home. Arrive es el verbo llegar. Llego a mi casa. ¿Qué más hacemos cuando llegamos a casa? Alimento al dog. It can be the dog or the cat. I feed the dog or I feed the cat. ¿Qué más hago? I cook dinner. Hay algunos que no cocinan. Entonces ahí podemos decir I don't cook dinner. Yo no cocino. I don't cook dinner. Los que cocinan, luego ¿qué hacemos? I have dinner. También puedo to watch TV. I watch TV. I go to bed. And I fall. Este verbo es muy interesante. Fall. Caigo. Dormido. Fall. Sleep. No confundamos el verbo sleep con asleep. Son diferentes. Miren acá, se parecen, pero no es lo mismo. Asleep. Asleep. I fall asleep. Sleep. Dormir. Caigo dormido. Asleep. Y ahí está una rutina. ¿Se parece a su rutina? ¿Es similar? Yes. Yes. ¿Qué más le agregarían? ¿Qué le quitarían? Después de ver la TV. Ajá, aquí. I study. I study, muy bien. ¿Qué más le agregarían? I take the class. I take the class, me encanta. I study, I take the class. ¿Y qué más le agregan? Antes de dormir, cepillarnos. Muy bien, I do homework. Antes de dormir, después del desayuno no lo incluyeron, ¿verdad? I brush my teeth.
¿Qué más? ¿Qué más agregarían? I listen to music. Claro, I listen to music. Escucho música. Vayan ustedes agregando las que no están. I listen to music. Ok, and a few may see. Tengo también otros ejemplos. Son otro listado right here. Look what we have. Yo ordené como la lista de mis actividades acá. I get up. I wake up. Bueno, que es lo opuesto, ¿verdad? I wake up. And then I get up. Sometimes I exercise. Wow. And then I take a shower. I have a breakfast. I brush my teeth. I get dressed. I go to work. I start work. I have meetings, reuniones virtuales. I have lunch. I finish work. I arrive home. I cook dinner. I have dinner with my family. Watch TV. I watch TV. I attend my English class and then I go to bed. Algo así es mi rutina. Casi siempre cuando digo I work, empiezo a trabajar, pues dar clases o son otras actividades que también hago. No solo teach, I don't just teach. Okay, quiero entonces que ustedes me enlisten. Pero le voy a poner. Pero haciendo oraciones completas. Aquí yo no le he agregado el verbo, perdón, el sujeto. I get up. I exercise. Y tampoco le agregué un complemento. Si ya se fijaron, solo agregué el verbo. Así que vamos, clase. Quiero que redacten ahorita qué hacen en una rutina normal. So, vamos, en su cuaderno de inglés, empiecen. I get up, I wake up, y cada acción la van separando por una coma. A coma. Si quieren, voy a escribir el mío ahorita para que vean cómo me queda mi ejercicio. Para que envío esto a WhatsApp. Para que vayan guiándose. All right. Eso sería el trabajo que vamos a realizar ahorita. As the last activity. Here we go. Vaya, ahí está. En WhatsApp pueden chequear ya. Mientras yo redacto mi rutina. A ver si les quedó igual que la mía. ¿Ok? Go, please. Ok. ¿Será que quedó claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? I wake up early. Bueno, aquí está. Mientras ustedes trabajan, yo les voy a poner acá cómo lo voy redactando. Here we go, class. Para que tengan una idea. Redacten su ejercicio. List of daily schedule. Aquí voy a empezar yo a redactar. Ustedes vayan viendo cómo yo lo redacto y hagan lo mismo. I grab. Early. Miren. I get up at 5:30. La mayoría de veces 5:30. I exercise.
And then I take a shower. Ah. Vayan redactando también su párrafo, todos en el cuaderno. Okay. I have breakfast. I brush my teeth. Me le cepillo los dientes. And then, y luego, I get dressed. ¿Qué hago después? I go to work and I start working I start to work. Inicio a trabajar, pongámosle at 8. I have meetings. Tengo reuniones. Miren acá, tengo reuniones. I have lunch. Tengo mi almuerzo. Puedo ponerle la hora. I have lunch at 12:30. A las 12:30 almuerzo. 12:30. And I finish work at 5. ¿Qué hago después de que llego a casa? I arrive home. I cook dinner. Aquí entra I teach my English class. Doy mi clase de inglés. Luego que termino mi clase de inglés, I have dinner. Esto es mentira. I don't watch TV. Prefiero dormir. I don't watch TV. Watch TV. Yo no veo televisión. Okay. Y aquí pongo y voy y me duermo. I go to bed. Around, alrededor de las, like, 11:45 p.m. Ahí está mi rutina. Se la voy a copiar y se la voy a enviar para que vean cómo pueden redactar. Vamos, chicos, les quedan 10 minutitos, 10 minutos. Háganme preguntas si es necesario. Pueden copiar, claro, pueden copiar lo que yo escribí, solo adapten su información a mi ejemplo. All right. ¿Cómo van? Questions. Okay, let me stop sharing. Voy a dejar de compartir un rato. No le oigo, teacher. ¿Quién más no me escucha? Do you listen to me? ¿Me escuchan? Yes. Yes, you do. Yes, I do, teacher. All right, so I don't know what's going on. Okay, let me show you my... Ahorita se las muestro, let me see. And three. Okay, aquí está para que tomen nota. Aquí está nuevamente. Let me show you my routine.
Y a la par les he puesto los verbos o las actividades. Oh, please. Para que así ya quede como algo establecido y cuando les pregunten ya sepan responder. Si alguna vez les piden redactar su rutina, ahí está. Pueden redactarla así. Ahí está. Sí, ahorita sí. Right, chao. There you go. Okay. Great job. Igual para los que están solo de oyentes ahorita, try to do this activity and write your information at after the class. ¿Cómo vamos, Ana? Va redactando su información. Yes, Anita Hernández. La María, ¿qué me va a ir la María? All right. Creo que aquí igual, con estos temas estaríamos concluyendo el simple present tense. We have been practicing the simple present tense a lot. He practicado mucho el presente simple. I have none. Yes. Hello, teacher. Dígame. Let me listen to you. Yes, Yamara. Esta es una tarea. Es una actividad de clase. Actividad de clase. Class activity. Ah, ok. Medio, sí, medio lo escuché. Sí, no se preocupe, pero... si no alcanza a hacerla, ajá, si no la alcanza a hacer ahorita, sí, le motivo que tratemos de redactar siguiendo mi ejemplo para que ya quede como algo establecido y que lo trate de memorizar. ¿Cuál es su rutina diaria? In English, of course. In English, claro. Yes. Gracias. All right. I'm going to give you 5 minutos más, 5 more minutes so you can finish. Okay. Questions, comments? Tomorrow I can easily ask you. ¿Por qué no? Mañana puedo preguntarle a alguno de ustedes. What is your daily routine? ¿Cuál es su rutina? Así que alisten la información. Okay. Mañana puedo preguntarle a alguien, what is your daily routine? And you are going to give me this information. Una consulta. Yes, tell me, dígame. Para decir que yo no veo la televisión sería I don't watch TV. Piche, no sé si usted me oye o qué, pero no les oigo a nadie, de las, a todos no les oigo. Sí, I don't watch TV, así es. Ana no me puede escuchar. Ana, pongámosle en el chat de WhatsApp, no nos puede escuchar. ¿Qué será que le habrá tocado por ahí? Entonces sería para mañana, porque es algo bastante de escribir. Sí, si se fija, Manuel, la idea es ir uniendo, uniendo, uniendo como oraciones. La mayoría son afirmativas. Pueden agregar una negativa también. Claro, trate de redactar ahorita lo más que pueda. Todavía nos quedan un par de minutos.
redacten lo más que puedan ahorita. Do it, please. All right. So let me stop sharing this activity. Si gustan, igual mañana vamos a continuar redactando, porque sí me gustaría revisar lo que han escrito. Me encantaría ver qué es lo que escribieron para poder corregirlos. Okay, I really need you. Así que les comparto en WhatsApp ahorita mi rutina, lo que yo hice. Y traten de redactar, no copiando exactamente lo mismo que yo, tal vez sí, pero lo que ustedes pondrían. Okay. Here we go. Finalicemos con esta actividad en la clase de ahora. Teníamos dos actividades más para ahora, pero no alcanzó el tiempo. It's very short. The time that we're together. Vaya, ahí está ya en WhatsApp. Vayan, revisen la información y pueden completar el ejercicio en su cuaderno. All right. Voy a revisar la asistencia nuevamente. Hay algunos que no me dijeron present y necesito saber si han estado en la sesión. Okay, here we go. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana, creo que no nos escucha, ¿verdad? Ana María Rivas Durán. Present, teacher. Ok. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Present, teacher. Ok, Carlos, thank you. Carlos Enrique Mena Barahona. Cindy Silvania Rodríguez Leiva. Present, teacher. Ok, Cindy. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. Ok, David, excelente. No le oigo. ¿Cómo hacemos no, con Anita? Tal vez no, puede no, leer. Deme un minuto. Escribámosle aquí en Zoom. Tal vez no le. Hola, Ana. Revise el volumen de su teléfono. Tal vez nos puede leer. No, ¿verdad? ¿Qué se me hizo, Ana? ¿Alguien sabe en qué área está ella? Sí. Con la llave. ¿En qué área? Con la llave. Pues la última se ve. No, no está con la Yami. De la Yami dijeron la. No, con Alicia se ve. No. Ah, con Alicia. Por si alguien. Con Alicia, dicho, pero yo la fui a buscar y no la encontré. Para que ella diga. Que, si me puede buscar ella, creo que sería más fácil y darle el soporte. Sí, sí, porque fíjense que porque se está esforzando bastante y eso es de admirarle. Se esfuerza bastante oye, para recibir. ¿Tiempo dónde pagó? Ana, luego Ana. Sí, créanme, agradecería mucho si ustedes me apoyan con eso. Porque se está esforzando muchísimo y, claro, apoyamos a los compañeros que tal vez. Presione la bocina, dije ahí. ¿Qué le habrá pasado? Vaya, sigamos con la asistencia, chicos. Ahí está. Miren, así se va registrando su asistencia. Por si tenían dudas, ¿cómo se mide? ¿Quién iba? Quiero ver, Cindy. David está acá. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present, teacher. Ok, Fátima, Gloria Isabel Galán. Guillermo Josué Osorio. Present, teacher. Muy bien, ahí está su asistencia. José Roberto Ramírez.
Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Bien. El número uno significa que sí está en la clase. El cero, que no respondió a su llamado en la asistencia. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Ok, exacto, ahí está. Marielos Elizabeth Díaz. Present. Ok, Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. Perfecto. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Ok, Roberto Antonio Guzmán. Present. Perfecto. Rocío Marisol Gómez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Ok. Verónica Guadalupe de Paz. Aquí estaba. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Muy bien, ahí está. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Muy bien, ya actualizamos. Tengo una falla. Sí, es que al inicio, en la primera vez que pasé asistencia, no le escuchamos. Y Yanira Reyes de Asunción. Presente, teacher, yo no le oye. No andaba mis audífonos. Ah, vaya, no se preocupe, pero fíjense que por eso siempre paso dos veces la asistencia, para asegurarme de que si en la primera no me escuchan, en la segunda oportunidad sí lo hacen. Ok, clase, sí. Ana, no, yo creo que no nos escucha, ¿verdad? Sí, me apoyan ahí. Ayudándole a Anita, explicándole tal vez las funciones básicas de Zoom y qué es lo que hicimos en la clase de ahora, o en dónde puede encontrar las grabaciones de la clase también para que ella se guíe y pueda repasar el material. ¿Okay? La idea es que no se desmotive, ya tomó ella la iniciativa de iniciar el curso y si podemos apoyarla, no solo a ella, sino a cualquier compañero de clase, hagámoslo. ¿Ok, clase? Time is over. Quiero escuchar las consultas, dudas sobre lo que hicimos ahora. Questions. Do you have questions about the topics from today's class? Mañana estaríamos entonces leyendo todo lo que hemos escrito. Claro, tal vez no todos por el tiempo, pero si ustedes gustan que yo revise ese ejercicio, pueden tomarle una foto a su cuaderno, enviármela directamente a mi chat o en el chat general aquí de WhatsApp y yo con gusto estaría corrigiendo cualquier error gramatical. ¿Qué es la idea de este ejercicio? Que ustedes estén seguros de cómo expresar su rutina. Es lo que tenemos que aprender. Así que time is over, class. Thank you so much for coming today. And we are going to continue tomorrow, okay? Gracias, clase, por su esfuerzo. Apaguen las luces, acuérdense. Y nos vamos a ver mañana, okay? Bye-bye, class. See you too. Bye, teacher. Bye, teacher. Take care. Good night, bye, teacher. Good night. Good night. Good night to you. Bye-bye, class. I'm fine. See you soon. Okay. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Good night to you, David. Goodbye.